Yo quiero un salami de eso para darle un salimazo a alguien. Por eso es que quiero, para darle con un salami en tu vaca a la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Quiero comprar un salami. Señores, hey, ¿todo frío? ¿Qué es lo que tú dices, mío? Dime a ver, mano. Ustedes no saben a alguien que venda un spray, que tenemos una motora dañada y la queremos pintar. Un spray ahí. Oye, lo quiero pintar, es malo. Sí, loco, que está feo. No, yo no sé, manito. Tú sabes muy bien que yo no ando en eso. No, yo no sé si te ando, ¿no? Vamos a ver. ¿Lo compraste? ¿Lo compraste? Sí, toma, toma, toma el tuyo. Dame mi salami. Toma. Toma tu salami. Una pregunta aquí. ¿Cómo que yo peco aquí? Oye, con una caña de pescar, mío. Pero dónde. Un salamito, tú no quieres un salame. Una ruedita de salame, ¿no quieres? No tengo ni uno, quiero. Y él sabe cómo es que yo pego aquí. Ah, solo tú le puedes tirar salame a los pescados. Mío, ve para que coma un poquito de este salami en tu beca. No tengo ni uno. ¿Y cómo está conduciendo este tipo con los brazos cruzados? Eso fue ahora. Pero es de clati para que pruebe salami. Pone huevo. No, de la leina. No. Pone huevo. Mío, pero que fue ahora y qué fue. No me digas. Mío, que me marque donde que yo pego, mío. ¿Que marque qué? Niño, ¿qué es lo que tú dices? Pero hay que ver a gente. ¿Cómo? Te dije a ti, ven, vámonos con nosotros. ¿Quieres bregar a gente? Vamos a bregar. Óyeme, déjame ir a buscar un carro de cuatro puertas ahí en el parqueo de la plaza. Nos juntamos ahí. Está bien. Vamos a ver, niño, ahora atracando, vamos para atracar. ¡Mamá huevo! ¡Ay, coño! ¡Diablo! ¡Por lo que está saloso! ¡Qué desgracia! ¡Cállate atrás! ¡Está saloso! ¿Le caemos atrás? Claro, vamos a plagarla con los salames. ¿Cuál fue? ¡Fuerte! ¡Mío! ¿Pero cómo que usted maneja, desgraciado? ¿Usted se está volviendo loco? Ya sé, lo bro, aquí tiene unos dolorecitos de cabeza medio raro. Y ahora el calor, que lo dañaste delante del calor. Diablo, usted me va a pagar el carro ahora mismito, manito. El carro está de kilo. Todo eso no está de kilo nada. Usted me va a pagar el carro ahora mismo. Tiene que pagar el calor. Buenas noches. Este tipo, vía contraria, me chocó el carro. Anda la creta. ¡Pero venga acá! Mira, ahora ese desgraciado sin mente. A mí me va a pagar mi carro. Acá para acá, Carlos. De vaina entonces, solucionar ahí entre ustedes dos, yo no sé. Si mira, ay, mi madre, bueno, para un malo. Cállate atrás. Yo creo que este policía va a llevar en esta vuelta. Mío. Mío, párate por la buena, mío. Párate por la buena, mío. Párate ahora mismo para no. ¿Dónde diablos está el policía? Mío, frena el maldito Carlos. Frena. Desmóntate, desgraciado. Párese a la derecha y adelante, por favor. Párese a la derecha, maldito. Párate a la derecha y adelante. El chino. Ay, mi madre. ¡Pero bueno! ¡Vete un malo! ¡Vete un peligro! Te voy a dar con el bate, tú vas a ver, le voy a dar con el bate. Dame de montarme. Dale con el bate y se mete policía, dame el policía también, oíste. Acá. Mira, por lo que Espérense. Se tiene un los dos y quítate la máscara, amiguito.
Retírense los dos. Patrón, si usted me está hablando, yo no veo. No, yo no me puedo retirar, el oficial, porque me tienen que pagar mi daño. Déjenme hablar con él, retírese un poco. No, no, pero usted puede hablar ahí, yo te voy a enterrar. ¿Ustedes se pueden retirar de la zona? ¿O no se pueden retirar? En verdad, no. Me chocó mi carro, oficial. En el garaje hay un mecánico, ellos te lo arreglan ahí. No, tú lo guardas. ¿Dónde tienes que pagarlo? Donde tú lo guardas el carro. En el mercado. No. Y esa creatividad, manito. ¿Ustedes se pueden retirar los dos de la zona? Nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que le voy a dar policía también. Yo creo que sí. Tú das la policía, yo le doy al otro. ¿Está bien? Una mentira, no se oye. Está todo pena. ¿Cómo? Yo le doy al policía, tú le das al policía, yo le doy al otro. No, pero cuando tú tienes que sacar, tú tienes que darle una vez policía. Pero por eso tú le das al policía y yo le doy al otro para que no se metan. Dale tú. Dale tú. ¿Tú a quién le vas a dar? Yo le voy a dar que está conduciendo el carro, que es el único que tiene llave, para que no se escape. Entonces el otro lo bregamos. Dime, Manol. Dime. Ya vamos para allá, que tuvimos un pequeño accidente, ya vamos para allá. Dime. Vamos para allá ahora, que tuvimos un pequeño accidente. Paga la eje central, que vamos. Le voy a poner que le... Paga la eje central, dime. Pile salir más. Bueno, sí, paga la eje central. Vamos para allá ahora. Ok. Vamos allá, amigo, ¿qué es lo que tú dices? Brega. Vamos a dar. Dale. Vamos a darle banda de policía, vamos a dar a los otros. Ok. ¡Paga el maldito calo, desgraciado! ¡Paga el calo! Wey. ¡No quiere pagar calo! ¡No quiere pagar calo! ¡No quiere pagar calo! ¡Ande, diablo! ¡No va a pagar calo! ¡No va a pagar el carro, tú! ¡Eh! ¡Ven acá, ven! ¡Dale policía! ¡El diablo! ¡Una llave! ¿Usted no vio nada, policía, o yo? Oye, espérese, compañero. Ahí quedó desmayado. ¡Ay, diablo! Pues, es fuerte. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Vámonos! Espérate. El policía lleva también esta vuelta, que sabe todo. Ya, ahí están desmayados toditos. No dejamos rastro, Vámonos, los otros están. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices si llama al policía? Llama al policía al hospital porque está inconsciente ahí. Vamos a llevarlo. Sí, agarra al policía, deja a los otros dos tirados ahí. Vamos, hay que, ay, Dios mío. ¿Pero qué diablo fue eso? Ay, Dios mío, espérate. Ahí, ahora sí. Ahí sí. Vamos para el hospital, que me dieron un macanazo en la cabeza. Coño, pero a ellos les gusta que lo choquen, ¿eh? Está bien. Cierra. Dale. De lo mío, pero nosotros no tenemos máscara. Tú no puedes usar máscara. Tú sabes. Sí, yo sé. Diablo, chino. Por el chino no es que... Ah, por el quiere bregar, ¿eh? Sí, está en ligadera. No. Maldito chino, móntate. Ah, sí, perdón. Lo están esperando, el chino. Va. Deja la ligadera para otro día. Oye, ¿qué es eso? Aquella loca. Oye, ¿qué es eso? Oh, Dios mío. Vamos, el diablo. Se enamoró de... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ahí está haciendo el baile de muerto, ¿eh? Bueno, manito, usted la acaba de beber. ¡Ay! ¡Eso! ¡Que me toque! ¿Qué? ¡Vamos, que la atrevamos! ¡Vamos, que la atrevamos! ¡Un solo! ¡A quién que va a matar el desgraciado! ¡Tú me toques, ven! ¡Ah, pues un malo él! ¡Ah, pues se va a ver creativo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso sí es de gangsters! ¡De gangsters! ¡Hasta luego!
Son estos dos. Ven acá, ven, mamá. Ay, pobrecito, me va a cagar hoy. Cágalo, cágalo. Ayuda, ayuda. Oh, pues uno malo. Oh. Cuidado, cuidado. Que... ¡Ahora! ¡Diablo, qué batazo! ¡Desgraciado! Ven acá, espérate, espérate. El diablo, el menor no está fácil, menor. ¿Tú estás loco? No, mío, manito, no. Apéate, apéate de mi carro, apéate de mi carro. Apéate de Carlos, apéate para no matarte. Apéate o te apego. Apéalo, menor, dale un tiro. Menor, dale un tiro, menor. No me mates. No, ah, no te mates, pero que a ti te gusta. Ahí se fue, se fue. Lo va a bregar. Ah, pues malo. Ven acá, ven. Ven acá, desgraciado. Ven acá, ven. Tú no quieres estar dando patada, ven. Deja la creatividad, que estás aquí. Ahí está. No va a salir ahí, manito. Se van a la cosa, pues si le dan un chamaquito de todo el problema. Quítate, 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 que lo voy a bregar. Sin gato madre, yo te digo por la calle, te mira. Estás poniendo tu huevo, manito. Que te doy. Ahí está. Pero no, ¿por qué tú le das a él? Ah, pues tú también quieres llevar. Él no estaba dando patada. Pero ¿por qué tú le das a él? No le ve. Ah, pues ya quieres. Él no estaba dando patada. Él no estaba dando patada. Tú me conoces a mí. Pero tú crees que yo busco una vaina en mi casa. Tú me conoces a mí. Móntate, 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 vámonos, vámonos. Le coge el menor, le coge el menor. El diablo, chocaron el menor ahí. Súbete, menor, corre, corre, que hicimos un lío aquí del diablo. Muévalo, muévalo. La cara. ¿Eso es lo que le di? El diablo, ahorita nos vienen a buscar a nosotros para matarnos, compadre. El diablo, qué desastre. Le di uno solo, pues está de fresco. Es que se pasan, loco. Uno viene todo chilling a sacar dinero al banco y ya están creativos ellos. Dándole para atrás a uno. Uno no puede estar tranquilo. yo le dije que no era sin calar. Yo le dije que no. No, pero la tipa vino a andarme trompada, loco. ¿Tú viste eso? Sí, ya va a ver. Yo le di un solo en la cabeza a uno, lo dejé seco. Déjame echarle gasolina por si la moca. Con el gobierno, manito. Espérate que aquí atrás. ¿No era por una aplicación? Sí, tú vaya arriba, saca lo que el teléfono, abre un ticket y de ahí tú lo bregas. Eso. Tome más. No hay cuatro. Oye, un mecánico aquí. ¿Qué es lo que es mecánico? Mire, ¿cuánto le falta? No hay mecánico. No hay mecánico. Míreme de frente ahí, bacano. ¿Qué es lo que? ¿Y ese uniforme que usted tiene de motocross? ¿Cómo usted se llama? Yo. ¿Por qué? Ese hijo mío. Pero estoy preguntando el nombre, no, ¿cómo no, que por qué? Si una gente te pregunta tu nombre, es porque quiere saber cómo tú te llamas. Es que yo no puedo decir mi nombre, me andan buscando. Bueno, no puedo hablar con Antonio. ¿Quién te anda buscando para entregarte? Sí, ese es el hijo mío, la adopté. Cuidado. ¿Y quién es que te anda buscando para coger un par de pesos y bajarte entre ellos? Sí, exacto. No, güey, papá, si no, no. Güey, pero ¿y qué es esa abrazadera con el muchacho? Deja. Está como sobando los botones. Está como abrazando mucho el muchacho. Lo está sobando. Tu abuela te daba golpe. Es relajando con él que yo estoy. Eso de, te violó tu tío. Ten cuidado, que eso. Hasta el que esté por ahí lo vira, ¿viste? Apagamos la máscara. ¿Qué te dio esa pistolita de agua a ti? Un tío mío. Oye. Me regaló un carro y otro que me regaló una pasola. El que me regaló el carro me dio la pistolita de agua. Tío, pues no está fácil quién es el tío tuyo. De parte de tu mamá, ¿verdad? Porque esa desgracia la boté yo hace mucho. Diablo. Y hay el carro en el medio.
Teníamos que chequear el baúl, tal vez tenía algo. Es verdad. Mira, pobre. Espérate, déjame chequear esto, tú chequeas aquel. Espérame aquí entonces. Naranjado me ven haciendo eso, me detonan de una vez. Espérate, espérate, que esta vaina está mal. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué tenía? Nada. Esa gente no va a dejar nada guardado ahí, tú lo sabes. Pues si acaso. Bueno, yo casi me como el asiento. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Me caen atrás. He botado, ¿qué tal? Oh. Yo pierdo esta vaina, lo perdimos todo ya. Habla el carro de Yocor. Sí, 19. Ahí viene. Detenga el vehículo que haya más atrás. Se jodió el menor, loco. Todo esto manejando, el Paco sabe manejar.